En su libro La experiencia prohibida, el padre José María Berlán escribe: No llevamos todos en nosotros el deseo de un encuentro que nos colme, la aspiración a la plenitud, el llamado a arrancarnos de la mediocridad de nuestra vida cotidiana para lanzarnos hacia el ser absoluto, el ser primero. La búsqueda de sentido, la búsqueda de lo absoluto, llevó al padre José María, Jacques Berlán, para esa época, a hacer la gran inmersión en el gran todo. Iniciando en las prácticas ascéticas orientales, el yoga, la meditación trascendental, fue en la India donde profundizó su conocimiento sobre las tradiciones religiosas del hinduismo y del budismo. Siendo llevado más adelante a las prácticas esotérico-ocultas, nos cuenta hoy su experiencia y la confrontación con la verdad de aquel que vino a buscarlo al otro extremo del mundo, Cristo. Sacerdote de origen belga, doctor en filosofía y teología, ahora es prior de la comunidad monástica de la familia de San José, en Francia. En el 68 tenía 20 años. Era la época de la exuberancia, de la gran revolución cultural. Yo era investigador de química nuclear y los medios científicos y de investigación se encontraban en plena efervescencia. En ese momento, me dejé llevar por esa ola. Me orienté hacia las propuestas de Oriente que, en este momento, invadían el horizonte francés. Y no solo el de Francia, sino el de la cultura occidental. ¿Qué puedo saber? ¿Para hacer qué? ¿Y en la perspectiva de qué destino? Estas tres preguntas existenciales invadían mis pensamientos. A pesar de haber recibido una sólida educación cristiana durante mi infancia, arrastrado, a pesar mío, por el gran movimiento de protesta de las estructuras de la sociedad de la época, fue un afiche publicitario sobre la meditación trascendental que me llevó a iniciarme en la meditación que proponía. Una técnica que se presenta como una vía simple, fácil y eficaz para llegar a estados superiores de conciencia, que llevan a una autorrealización plena. Es así como me convertí yo mismo en un iniciador de esta técnica de meditación. Conocí al gurú Maharishi Mahesh Yogi, gurú de los Beatles, a quien le simpaticé y recíprocamente. Le pregunté si me podía quedar con él, porque para mí se trataba realmente de una búsqueda de sentido. Yo quería ir hasta el fondo de este proceso que yo había comenzado practicando la meditación trascendental. Él me llevó como su discípulo, se podría decir en un lenguaje occidental, su secretario personal, pero era mucho más que eso, porque esta función tiene una dimensión espiritual. Fue así como con él le di casi tres veces la vuelta al mundo. Pero principalmente pasé durante 4 años, largos periodos en los ashram del Himalaya, donde pude profundizar tanto en la doctrina hinduista y como en la budista, y sobre todo sobre las prácticas que conducen a las famosas experiencias del samadhi, el moksha, del nirvana y del satori. Pero estas experiencias son prácticas intensivas de yoga. Para usted, ¿cuál es la visión de estas místicas naturales, como el hinduismo, el budismo?
Digámoslo en dos palabras, ya que para la tradición oriental a la que Occidente se volcó en esos años, para estas tradiciones no hay Dios trascendente personal, pues es aquel al que se trató de eliminar. Por lo tanto, es un divino inmanente, una energía divina impersonal. Todo sería divino por naturaleza. Todo lo que existe sería de naturaleza divina. Si todo es divino, es una energía impersonal en la que tengo que sumergirme, en la que debo ahogar mi yo personal para lograr esta experiencia de fusión con el gran todo. Es efectivamente una experiencia fascinante, y puesto que yo pude vivirla en varias ocasiones, ¿en qué es ella fascinante? Esta pasa por un conjunto de técnicas, físicas, respiratorias, psíquicas, de concentración, ya sea mental o visual, que están diseñadas para eliminar cualquier actividad del sujeto. Pongámoslo claro, no hay más sujeto que de verbo alguno. Me muevo, pues bien, basta con no moverme más. Tomando una posición como la del loto, se puede mantener una inmovilidad perfecta. No me muevo más, pero aún estoy respirando. Pues bien, basta controlar la respiración hasta que ya no sea sino un velo. Prácticamente nada, por el pranayama. Pero esto no me impide pensar. Entonces se debe dominar el pensamiento para conseguir eliminarlo por medio de una especie de un estado de trance a través de la repetición de mantras o por medio de la concentración visual, hasta que finalmente ese yo desaparece. Efectivamente, la fascinación de la experiencia es que no hay más sufrimiento posible puesto que ya no hay más un yo. Puede ser muy tentador el no sufrir, pero ¿cómo estaba usted después de haber vivido estas experiencias? Lo que me perturbaba en la relectura de estas experiencias es que renunciar al sufrimiento es sin duda muy atractivo, pero también implica renunciar a conjugar el verbo amar. Porque si yo no puedo sufrir más, yo no puedo amar más. No hay más yo conjugando el verbo amar. En verdad me preocupaba mucho. Y es un punto sobre el cual quiero insistir, porque creo que es traicionera la presentación que se hace de las tradiciones orientales en Occidente, donde casi hemos olvidado este radicalismo de la desaparición del yo que implica, y sí que implica, que el amor es una ilusión. Para Oriente, Buda dice que el amor es una ilusión que debe eliminarse tanto como el odio, puesto que el amor, como el odio, mantiene la ilusión de alteridad del otro. Si bien Occidente no va hasta este radicalismo, pretende que uno puede unirse a la experiencia de inmersión en la gran energía, en el gran todo, diciendo que esta energía se manifiesta como amor. Estoy envuelto en el amor, en el calor del amor. Pero entonces el amor no es una persona. ¿Es una gran energía en la que el hombre pretende que puede sumergirse? Allí hay evidentemente un problema, porque si yo experimento que soy amado, entonces yo soy amado por alguien, por una alteridad, siendo el amor la perfección de la relación entre dos personas que eligen libremente acogerse mutuamente. Y ahí nos encontramos con otro lenguaje, el lenguaje judeo-cristiano, donde un padre me ama con un amor infinito. Y este amor subsistente es el Espíritu Santo, que es una persona. De lo contrario, no puedo hablar de amor. Se necesitan dos para el amor. Pero luego de todo lo que hemos compartido, los cristianos que practican yoga para su bienestar, ¿pueden continuar?
Yo diría que no hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga. Solamente hay yoga y yoga. El yoga tal como lo practicábamos hacía parte de una gran liturgia. Mientras que aquí, muchos occidentales hacen yoga como ejercicios de relajación. Dicho esto, cuando le dije al gurú en un viaje a Alemania que los europeos estaban haciendo yoga para relajarse, él tuvo un ataque de risa. Luego pensó por un momento y dijo, pero esto no evitará que el yoga haga su efecto. Lo cual es muy significativo. El efecto del yoga está en contra de la actitud cristiana, que es el de la acogida del otro, dejarse descubrir por el otro y dejarse personalizar por el encuentro con el otro. Pero para usted, hoy como cristiano, ¿cómo se posiciona usted con respecto a la cosmovisión del hinduismo? ¿Puede el hombre realizarse plenamente en la mística hinduista? No satanizo el hinduismo, pues hace parte de las grandes tradiciones religiosas que son la expresión de esta búsqueda humana de Dios. Y donde quiera que el hombre busque la verdad, el Espíritu Santo está secretamente presente. Pero hay una radicalización en el hinduismo que obviamente yo no puedo seguir. Me explicaré por medio de una comparación entre la muerte de Buda y la de Cristo, que realmente me golpeó. Buda está enfermo, llama a sus discípulos, les da las últimas instrucciones, se pone en posición de loto, se retira hacia el nirvana con su pequeña sonrisa característica. Se retira a tal punto que muere, es decir, abandona su cuerpo. Ahora bien, podemos decir, es un poco técnico, que la orientación de las energías en la posición del loto corresponde un poco a lo que pasa con el niño en el vientre de su madre, a una posición fetal. Hay pues una concentración sobre él, una implosión. En cambio, Cristo muere completamente desplegado en un grito, con los brazos abiertos, en una donación total de sí mismo. Podría decir que por un lado se tiene un movimiento centrípeto de repliegue sobre sí mismo, y por el otro lado, un movimiento centrífugo del amor que se entrega, y que con sus brazos abiertos, en donde todos están invitados a unirse a su corazón traspasado, el camino del Padre. Entonces, fue ahí que el Señor me vino a buscar, en esta duda ante los caracteres ilusorios del amor. Y un día, un médico naturista fue a visitar al gurú porque nuestros cuerpos estaban bastante maltratados por el intenso ejercicio que realizábamos allí. Este naturista era cristiano, y como yo era el secretario personal del gurú, aunque no se le llama así, debía pasar por mí para encontrar al gurú. Entonces, en espera de la reunión, nos pusimos a conversar, y él me preguntó, ¿usted fue un cristiano? ¿Usted está bautizado? Le dije, claro, ¿y usted era un cristiano? Pero hoy, ¿quién es Jesús para usted? Y entonces, esta experiencia es difícil de expresar, pero percibí intensamente la presencia de Jesús que me preguntó, hijo mío, ¿cuánto tiempo me harás esperar? Me di cuenta que era amado incondicionalmente, que no había ninguna sombra de juicio en la mirada, en la presencia que estaba allí cerca de mí, que no era sino compasión y misericordia. Y de repente, Dios mío, me encontré de pie, pero con una fuerza increíble, y de pie entendí, sabes lo que tienes que hacer.
Sí, yo sabía efectivamente que en realidad ya no estaba en mi lugar al lado del gurú después de semejante experiencia. Así es como Jacques Verlaine, ayudado en la práctica por la providencia divina, abandona el ashram de India y al gurú Maharaj Mahesh Yogi. Toma un avión a Europa, a Bélgica, teniendo como único equipaje un maletín con algo de ropa y sus papeles. Ya no tenía nada, pero en realidad lo tenía todo, puesto que tenía al que había ido a buscar al otro lado del mundo, aquel al que mi corazón deseaba encontrar, este Jesús que me hace vivir aún hoy. Pero mi regreso a Bruselas fue inmediatamente agitado. En búsqueda de un interlocutor que pudiera ayudarme a hacer balance de todo lo que había vivido, sin atreverme a dirigirme a representantes de la iglesia, me puse a frecuentar personas que parecían más en condiciones de aclararme. Parecían al corriente de algunas concepciones transmitidas por el hinduismo, tomando como referencia a los evangelios. Puse mi confianza en este grupo que se decía cristiano. Y era bastante interesante, puesto que se me hablaba del cristianismo, no se me hablaba, sin embargo, más que de comentarios del evangelio, y se me hablaba también de energía, lo que me recordaba a la India, de reencarnación. ¡Qué bien! No lo sabía, pero había entrado en una escuela esotérica, una escuela crística, pero para nada cristiana. Entonces, comenzamos con estas doctrinas esotéricas, con bastante prudencia, con el fin de no mostrarme las incompatibilidades con el cristianismo. Luego dimos el giro al ocultismo. Se dijo a este joven convertido que el Señor le había dado dones extraordinarios y que debía, en nombre de la obediencia al Evangelio, ponerlos al servicio del prójimo. Y me vi involucrado en prácticas ocultas, en el ámbito de lo que se llamaría hoy terapias energéticas, es decir, manipular las energías ocultas con el fin de obtener curaciones. Me volví amigo de un terapeuta naturista, y al estar en contacto con él, descubrí que las técnicas orientales habían desarrollado en mí una gran capacidad como médium, que me invitó a explotar utilizando las fuerzas ocultas sobre las cuales podía conectarme sin dificultad. Había reanudado una actividad profesional, pero estas sesiones de curación ocupaban la mayoría de mi tiempo libre. Veía efectos bastante espectaculares. Se procedía incluso a distancia con operaciones de desbloqueo de la cavidad nasal sin tocar nada, solamente por trabajo oculto. ¿Y las personas eran de verdad sanadas? ¿Si la gente es sanada por esta clase de prácticas? Respuesta, no. Hay un desplazamiento del síntoma, pero eso también lo supe mucho más tarde. ¿Cuántas veces observa que una persona recibe una curación oculta y el síntoma desaparece, pero 15 días más tarde hay otro síntoma? ¿Pero cuál es el problema? Vuelvo a esta sesión y el síntoma desaparece de nuevo, y así sucesivamente. En vez de decirse, con sentido común, mira qué curioso, si debo consultar a un médico cada 15 días, debe haber un problema y normalmente cambio de médico. Pero no, hay una alineación progresiva de la libertad, hay un vínculo que se instaura. En efecto, recurrir a estas prácticas ocultas supone la colaboración con espíritus, entidades. Es un consentimiento a la acción de esos espíritus en mi vida.
El hombre no tendría ningún poder sobre los planos ocultos sin la colaboración de las entidades que controlan el plano oculto sobre el cual trabaja. Digo entidades, de latín entitas, que quiere decir algo que existe. Entonces nosotros, en nuestras tradiciones, hablaremos de demonios. Son espíritus inteligentes que tienen la capacidad de pensar, de querer y de trabajar con el hombre, de llamarlo, aunque no como nosotros hablamos aquí. Y así vemos que todas las tradiciones cristianas u otras nos ponen en guardia contra toda forma de alianza, de colaboración con estas famosas entidades. Y es allí donde justamente el trabajo en el ocultismo o la magia se vuelve peligroso, no a causa de las energías, sino debido a la colaboración. ¿Saben? Puedo remontarme a San Agustín sobre este análisis acerca del poder de apagar el fuego. Por medio de una fórmula que se pronuncia, se llega a eliminar los efectos de una quemadura, no solo el dolor, sino también la herida. La sensación, la douleur disparaît, mais la plaie aussi va disparaître. Pero, ¿cómo puede el hombre tener tal poder? Agustín dice, no es el hecho de pronunciar esta fórmula. Usted no es Dios creador. Su palabra no es creadora. Otros dicen, pero es una oración. Es falso, se reza al fuego. Pero hablar al fuego no es dirigirse a Dios. Curar instantáneamente una quemadura es imposible. El espíritu puede hacerlo trabajando con el plano oculto. No hablo del Espíritu Santo, sino de los demonios. Por lo tanto, pronunciando esta palabra, ustedes contactan al espíritu para que intervenga. De paso, entendieron que si les diera esta fórmula y que ustedes la pronunciaran, no funcionaría porque no están aliados con el espíritu. Por el contrario, si su abuela les dice, tengo el poder de apagar el fuego, envejezco, ¿quieres recibirlo? Pueden decir, sí, sí, abuela, quiero hacer bien. Eso basta, aceptaron, entre comillas, el don, el poder. Es decir, el espíritu lo reconoce y de ahí en adelante, mientras que hace 5 minutos la fórmula no funcionaba cuando la pronunciaban, ahora que la recibieron de su abuela, ustedes se unieron a una tradición. Ahora funciona. ¿Ven que no es la fórmula en sí? Es simplemente que es necesario inscribirse a un linaje iniciático. Es una iniciación implícita en el consentimiento que se dio al recibir el poder. Así, hoy se desarrollan en nuestras sociedades una multiplicidad de iniciaciones implícitas a los poderes ocultos, a través de las drogas, del espiritismo, la videncia, los horóscopos, la magia, la brujería y tantos otros. Tales propuestas son seductoras, fascinantes ante el poder que proponen. Volverse amo de Dios y de los otros. Pero la Biblia, la Iglesia, condenan todas estas prácticas ocultas que son contrarias al respeto a Dios y a la vocación del hombre. Mi conversión a Cristo era sincera. En nombre de la caridad evangélica, practicaba estas curaciones ocultas. Aunque no me había atrevido a confiarme a los representantes de la Iglesia, participaba, sin embargo, todos los días en la Eucaristía que prolongaba en un tiempo de adoración, sin olvidar el rosario. Solo progresivamente fue que tomé conciencia de una enajenación sutil a raíz de este trabajo con esas entidades, sobre todo cuando un día se manifestaron. Es uno de esos momentos que no se olvidan fácilmente. Trabajábamos a menudo en grupo en las manipulaciones que llamábamos colectividad magnética. Y en un profundo silencio oí a alguien llamarme y respondí, ¿sí? Pero nadie me llamaba. Eso se repitió varias veces y me dije, pero aquí hay un problema, no hay nadie exteriormente y no es la voz interior, claramente se reconoce la diferencia. Y yo estaba muy preocupado.
Entonces se lo comenté a los dirigentes del grupo, que sonrieron y me dijeron, nada, para nada, no te lo hemos dicho, es evidente, tú no puedes ejercer tales poderes sin la ayuda de los espíritus, son ángeles sanadores. Bueno, a un ignorante se le pueden decir muchas cosas, y se me refirió al libro de Tobías, el ángel que acompañó a Tobías, quedé más o menos tranquilo. Continué ejerciendo con la ayuda de estos supuestos ángeles sanadores hasta el día en que me trasladé a París, en Francia. Y allí, como cada día, asistí a una eucaristía al mediodía. Y ahí que en el momento de la elevación, por él, con él y en él, escucho a estos famosos ángeles sanadores blasfemar vergonzosamente de Cristo presente en este sacramento. Estaba petrificado. En ese instante comprendí que había sido engañado, abusado. Al final de la celebración, busqué al sacerdote en la sacristía y le conté mi historia. Y me respondió, «Eso no me asombra. Soy el exorcista de la diócesis». Y este detalle es muy importante. Iba todos los días a misa y no pasaba nada. Los espíritus, las entidades se ocultaban. Sabía muy bien que allí era mejor quedarse quieto. Pero la autoridad que reposaba en este sacerdote los obligó a rebelarse para poder hacer la gran limpieza. Se imaginarán que no estaba nada orgulloso. Pude allí mismo depositar todos estos poderes a los pies de la cruz de Jesús, pidiendo ser liberado, lo que se logró con oraciones intensas y un largo periodo de convalecencia, que fue muy importante. Después de 2 años de prácticas ocultas, fue por la autoridad del nombre de Jesús Salvador y en la fuerza de su Espíritu Santo, invocado con hermanos en la fe, que fui liberado de estos obstáculos que asfixiaban mi corazón, mi alma y agotaban mi cuerpo. A pesar de todos estos extravíos, la llamada a sacerdocio maduraba en mi corazón desde mi regreso de la India. Decidí esta vez abrirme a la iglesia y tomar el tiempo necesario para releer y comprender toda mi historia a la luz del Evangelio. Es así como después de 10 años de estudios filosóficos y teológicos, Jacques Berland es ordenado sacerdote en 1983 y se orienta hacia una vida monástica en la comunidad de la familia de San José. Allí se compromete definitivamente en 1991 bajo el nombre de Padre José María. Después de 20 años de trabajo y de silencio sobre su historia, da testimonio hoy de la obra de Dios en su vida alrededor del mundo. En este mes, podemos orar por todos los que buscan a Dios, especialmente en Asia, para que Jesús venga a su encuentro. La palabra del mes está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12.
porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres que el de Jesús, por el que nosotros debamos salvarnos.